Con el Cáceres. Casa. Sí que es verdad que es un partido con connotaciones muy especiales. Viene, por ejemplo, el hijo de Benito Doblado, un histórico aquí de Cáceres, Adrián. Bueno, intentando como rememorar viejas historias de nuestros clubes en la ACB, ¿no? Es una jornada muy, 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 muy emocionante para nuestros chavales. Tienen mucha ilusión, muchas ganas. Están realmente, realmente motivados para ese partido. Y bueno, contaros, aunque sea un poco de speech un poco largo, contaros que ya en su día jugamos contra el Betis en Liga Eva, cuando estábamos en Baños de Mantorayor con el equipo filial. Y de aquí al equipo del Betis de Liga Eva salió Odres Balvin, Santoransky, salió Porzingi y por supuesto Guille Corrales. Y Beca Hanace, por ejemplo, que está también en la TV, ¿no? Entonces quiere decir que es un partido muy atractivo, muy muy atractivo para la gente, con mucha historia detrás y quién sabe si el día de mañana volveremos a encontrar una generación tanto de ellos o de los nuestros tan importante como esto, ¿no? Es un partido muy importante de cara a las aspiraciones del equipo, tanto en la progresión como en la clasificación, y bueno, y lo afrontamos con la mayor de las ilusiones. ¿Para este partido no estás como entrenador? Para este partido no está, y bueno, precisamente creo que tú estuviste en la rueda de prensa de presentación del equipo, sí. Y hablamos de este asunto, y para mí lo más importante, una de las cosas que mejor ha hecho este club este año con el equipo EVA, aparte de crearlo, es formar el cuerpo técnico que tenemos. Lo dirigirá Chema, como primer entrenador el domingo, pero Chema Gallego, pero estará Nacho Barrueco a su derecha, Javi Sala a su izquierda y bueno, María por motivos laborales no va a poder estar, pero desde luego que está muy, muy encima, ¿no? Y eso es uno de los grandes valores que estamos sacando en el club este año, ¿no? ¿Tú tienes claras todas las instrucciones para hablar durante la semana, todo un poco lo que se va a... Sí, bueno, Chema está 100% en todos los entrenamientos conmigo, Nacho excepto los martes también, y Javi le tenemos un poquito de responsable de scouting, o sea, todos saben lo que queremos, lo que tenemos enfrente y saben perfectamente, están capacitados para afrontar el partido, ¿no? En ese sentido, la mayor de confianza desde el club y mía propia, claro. ¿Qué evolución han tenido los chicos durante la temporada? Siguen teniéndola. Creo que un equipo filial debe tener unas miras distintas a un equipo profesional como los hay en la competición, que los hay con presupuestos muy interesantes para ser la Liga EVA. Y el desarrollo individual para los colectivos es la clave. Creo que poco a poco estamos encontrando ese desarrollo individual, sabiéndolo cómo meter en lo colectivo. Y bueno, yo creo que los resultados se van viendo. Es cierto que nos estamos quedando siempre últimamente muy cerquita de las victorias, excepto el partido contra DKV, pero bueno, de eso se trata, de que cojan esa experiencia y esto no es flor de un día ni de una temporada, es un trabajo de a corto o medio plazo. Si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere baloncesto. Verdi negros unidos son Cáceres. Verdi negros unidos son Cáceres. Cáceres.
contra el filial del Betis. Bueno, para los más románticos es como una venganza, ¿no? Intentar encontrar una venganza por el resultado del primer equipo de la última jornada en casa. Sí que es verdad que es un partido con connotaciones muy especiales. Viene, por ejemplo, el hijo de Benito Doblado, un histórico aquí de Cáceres, Adrián. Bueno, intentando como rememorar viejas historias de nuestros clubes en la ACB, ¿no? Es una jornada muy, 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 muy emocionante para nuestros chavales. Tienen mucha ilusión, muchas ganas. Están realmente, realmente motivados para ese partido. Y bueno, contaros, aunque sea un poco de speech un poco largo, contaros que ya en su día jugamos contra el Betis en Liga Eva, cuando estábamos en Baños de Mantorayor con el equipo filial. Y de aquí al equipo del Betis de Liga Eva salió Odres Balvin, Santoransky, salió Porzingi y por supuesto Guille Corrales y Beca Janace, por ejemplo, que está también en la TV, ¿no? Entonces quiere decir que es un partido muy atractivo, muy muy atractivo para la gente, con mucha historia detrás y quién sabe si el día de mañana volveremos a encontrar una generación tanto de ellos o de los nuestros tan importante como esto, ¿no? Es un partido muy importante de cara a las aspiraciones del equipo, tanto en la progresión como en la clasificación. Y bueno, lo afrontamos con la mayor de las ilusiones. ¿Para este partido no estás como entrenador? Para este partido no está, y bueno, precisamente creo que tú estuviste en la rueda de prensa de presentación del equipo, sí. Y hablamos de este asunto, y para mí lo más importante, una de las cosas que mejor ha hecho este club este año con el equipo EVA, aparte de crearlo, es formar el cuerpo técnico que tenemos. Lo dirigirá Chema, como primer entrenador el domingo, pero Chema Gallego, pero estará Nacho Barrueco a su derecha, Javi Sala a su izquierda y bueno, María por motivos laborales no va a poder estar, pero desde luego que está muy muy encima, ¿no? Y eso es uno de los grandes valores que estamos sacando en el club este año, ¿no? ¿Tú tienes claras todas las instrucciones para hablar durante la semana, todo un poco lo que se va a... Sí, bueno, Chema está 100% en todos los entrenamientos conmigo, Nacho excepto los martes también, y Javi le tenemos un poquito de responsable de scouting, o sea, todos saben lo que queremos, lo que tenemos enfrente y saben perfectamente, están capacitados para afrontar el partido, ¿no? En ese sentido, la mayor de confianza desde el club y mía propia, claro. ¿Qué evolución han tenido los chicos durante la temporada? Siguen teniéndola. Creo que un equipo filial debe tener unas miras distintas a un equipo profesional como los hay en la competición, que los hay con presupuestos muy interesantes para ser la Liga EVA. Y el desarrollo individual para los colectivos es la clave. Creo que poco a poco estamos encontrando ese desarrollo individual, sabiéndolo cómo meter en lo colectivo. Y bueno, yo creo que los resultados se van viendo. Es cierto que nos estamos quedando siempre últimamente muy cerquita de las victorias, excepto el partido contra DKV, pero bueno, de eso se trata, de que cojan esa experiencia y esto no es solo de un día ni de una temporada, es un trabajo de a corto o medio plazo. Pues si no hay más preguntas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, Manuel.